Tenemos que corregir errores, mejorar todos, empezando desde arriba, desde el punta, de medios, porque al final no es cosa de la gente de atrás solo, sino que al final somos un equipo, un grupo y hay que mantener un equilibrio entre los de arriba y los de atrás. Al final el equipo está, bueno, está, yo lo veo bien, lo veo con ganas, un poco, como he dicho, una situación un poco complicada porque al final estamos encajando muchos goles, pero bueno, yo creo que a pesar de eso estamos también metiendo, Nino está en racha, una pena que no podamos aprovecharlo, pero bueno, hay que seguir y nada, y afrontar el partido de Racing con toda la ilusión y mejorar los errores que hemos cometido. Yo la verdad que hablé hace poco con el míster y le dije que estaba muy agradecido por las oportunidades que se me está dando. Yo sinceramente me veo bien, me veo con ganas, con ilusión, quiero seguir participando y gracias a Dios no hay lesiones, que al final es lo importante para los jugadores. Y nada, yo me veo muy bien, cómodo, integrado en el grupo, que al final es lo que cuenta. Yo al fin y al cabo soy un atacante, no es que sea un delantero delantero, siempre he jugado delantero centro durante siempre, pero bueno. Si me pone en banda, no pasa nada. Al final, ponga donde ponga, que hay que rendir y sinceramente no hay ningún problema. Preferiría jugar arriba o detrás del punta, llegando desde atrás, pero me pongo de banda izquierda, portero, lateral. Al final, lo importante es jugar y sumar minutos. Bueno, sorprendido un poco. Al final, antes de empezar la pretemporada, tú dices, vaya, con el primer equipo, qué ilusión y lo que quieres es jugar, entrar poco a poco, pero bueno, se me está dando la oportunidad, pienso que las cosas están saliendo bien, estoy entrenando bien. Al final aquí nadie te regala nada y sorprendido, bueno, pues en parte, pero bueno, al final me veo que tengo nivel, veo que puedo participar, que puedo aportar cosas al equipo y al final es lo que importa. Nino ha marcado una época en el fútbol, en el Tenerife ya ha metido muchos goles, ahí me parece que es el ídolo por todo lo que la gente habla. Al final tú lo ves entrenar y es el que más ganas pone, el que intenta ayudarte, intenta integrarte y te enseña cosas. Al final tú siendo joven tienes que abrir bien los ojos y aprender todo lo que puedas de él. Si se presenta la oportunidad, pues la coges con mucha ilusión y con muchas ganas. Siempre que hay bajas, pues al final al equipo le perjudica y son jugadores importantes, pero bueno, nosotros estamos aquí, estamos 20, 22, 23 jugadores y todos estamos dispuestos para jugar y siempre que el míster lo vea oportuna, entrar y dar lo máximo. Es una oportunidad, evidentemente, como todas las que te da todos los fines de semana. No, al final tenemos una idea, un concepto de jugar bastante claro. Como he dicho antes, yo creo que el problema no es solo problema de atrás, sino el problema al final es problema de todos y todos tenemos que arreglarlo. Probablemente haga falta más intensidad. Bueno, no sé, estamos en segunda. Yo creo que la intensidad debe ser la máxima, como en primera división. Al final, si nos planteamos un objetivo, que es subir, tenemos que darlo todo, empezando desde arriba, abajo y a la mitad. La idea no creo que cambie. La gente está bien, está un poco dolida por encajar tantos goles, pero bueno, al final hay que seguir y no parar. Aquí en segunda ganas dos partidos, te pones arriba, pierdes dos partidos, te pones abajo. Da igual que juegues contra el primero, que juegues contra el último. Aquí cada uno te va a poner dificultades y el Racing me parece que es peor para nosotros que les encontremos en, ¿cómo se dice? Sí, mucho mejor, eso es. Pero bueno, al final, viendo nosotros que hayamos encajado cuatro goles la semana pasada, hace dos, otros cuatro, no significa que estemos mal. Estamos, bueno, hay que corregir cosas y mejorar, pero bueno, quizá sería mejor encontrar al Racing en peor disposición. Pero bueno, jugamos en casa con nuestra gente y pensamos que lo podemos hacer bien.